Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bendecido en esta hermosa mañana, damos inicio a esta celebración eucarística, la cual será transmitida a través de Super TV 55 y Ave María TV y YouTube, Facebook y otros medios de comunicación digital. En la primera lectura de hoy se nos da una visión de esperanza. El justo saldrá victorioso, un nuevo cielo y una nueva tierra. En el Evangelio vemos que el reino de Dios está cerca, a pesar de los signos de desesperanza que vemos alrededor nuestro. Hoy se nos motiva a percibir los signos de esperanza dentro de la desesperanza, valga la redundancia. Les invito a estar de pie para con el canto recibir a Jesús que preside esta Eucaristía y a sus acompañantes. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días, Padre. Estamos reunidos para dar gracias al Señor por el don de la vida, por su presencia en medio de nosotros. Celebramos contentos y alegres 49 años de vida matrimonial de Francia y Justo. Y celebramos también 39 años de unión matrimonial de Julia Jouven y Nicolás Peña. Pues seguimos pidiendo bendición para sus familias. Pues reconozcamos que somos pecadores, pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra, visión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Nosotros ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Al Señor. Mueve, Señor, los corazones de tus hijos para que, correspondiendo generosamente a tu gracia, reciban con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos acomodamos, damos inicio a la liturgia de la palabra. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. El ángel sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo o Satanás, y lo encadenó durante 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello para que ya no pudiera engañar a los pueblos hasta que pasaran 1000 años. Después de esto, es necesario que lo suelten un poco de tiempo. Vi también unos tronos, donde se sentaron los encadenados de juzgar. Vi además vivos a los que habían sido sacrificados por dar testimonio de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su estatua, y no se dejaron poner su marca en la frente ni en la mano. Estos revivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Vi después un trono brillante y magnífico, y al que estaba sentado en él, el cielo y la tierra desaparecieron de su presencia sin dejar rastro. Y vi a los muertos, y grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y también el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y estaban escritas en sus libros. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el abismo devolvieron los muertos que guardaban en su seno. Cada uno fueron juzgados según sus obras. La muerte y el abismo fueron arrojados al lago del fuego. Este lago es la muerte definitiva. Y a todo el que no estaba escrito en el libro de la vida, lo arrojaron al fuego del fuego. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendían del cielo, desde donde estaba Dios, donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desaparecer con su prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que viven en tu casa. Dichosos los que viven en tu casa. Anhelando los atrios del Señor se consume mi alma, todo mi ser de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. Dichosos los que viven en tu casa. Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío, dichosos los que viven en tu casa. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Dichosos los que viven en tu casa. Puestos de pie, aclamemos con el canto para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación.
Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios que nos presenta la liturgia de hoy nos invita a abrazar la vida con mucha esperanza y mucho entusiasmo. Esperanza en el cambio, esperanza en la conversión, esperanza en la novedad, en lo nuevo que puede brotar. La primera lectura nos habla de cielo nuevo y tierra nueva. Es toda esa transformación que se hace en la persona, en uno mismo. Es el cambio que se da en la vida, dejando un estado de vida crítica a una vida más bella, una vida más plena. Nacimos para experimentar cambios, para esa experiencia de muerte a resurrección, de amargura a la alegría, de dolor a la alegría, de turbulencia a solaz, de pecado a la gracia. Por otra parte, el Evangelio nos habla de esta transformación en la higuera, donde se puede contemplar el nacimiento de sus brotes, anunciando la llegada de la primavera. Pues muchos acontecimientos nos suceden en la vida y son señales de éxito, de fortaleza, de consuelo, de alivio, de paz, de llegada del reino de Dios en medio de nosotros. Sin embargo, la persona negativa no logra contemplar lo bueno porque ve todo por el lado negativo. Ve la negación en todo, que todo es negativo, todo es desdicha, todo es desgracia. La negatividad en todo y todo es oscuridad. En la vida nuestra, muchos signos, actos, palabras son señales de esperanza. Un simple saludo es signo de convivencia, de acogida. La reconciliación en el hogar, con su familia, con su esposo, esposa, hijo, hija, todo eso es señal de la paz interior y de la alegría compartida. Alguna orientación, un apoyo moral al que necesite, da fuerza para abrirse más a la vida. Cuando uno empiece a amar, cuando uno empiece a respetar, a dialogar con su pareja, entonces tendremos la paz en el hogar, la felicidad en el hogar. Con todo eso es traer a Jesús en medio de nosotros, esa palabra de vida eterna que nunca pasará. Pidamos a Dios la valentía de poder preparar ya su llegada y su victoria final sobre todo mal y todo pecado en nuestra vida. Que así sea.
Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Qué mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor y en la hora nos da la vida eterna. Bendito sea Señor por este pan, tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Bendito sea Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos mandaste consagrar a tu nombre, y para que ellos nos hagan gratos a tus ojos, concédenos obedecer siempre tus mandatos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están cielo y tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, bendecido y alabado sea por siempre Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por haberte quedado en este santísimo sacramento. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Bretón y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Narciso García, Adria Josefina Ureña Tavares, Dolores Altagracia Salcedo, Juan Ramón Rodríguez Santana, Juliana Siriaco, Ramón Arismendi Arias, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y rezamos en acción de gracia por Justo y Francia, por 49 años de unión matrimonial, por Julia, Juven y Nicolás Peña, en sus 39 años de vida matrimonial, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San José también, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Es bueno que nos preparemos, lo que pueden recibir a Jesús sacramentalmente, se quedan de pie para que los ministros puedan pasar por allá. Y lo que no lo puedan hacer, pidámosle la gracia al Señor, tanto los que estén presentes aquí como los que nos siguen a través de los medios, para que el Señor visite nuestros corazones y haga morada en ellos. Está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida ahí en la Eucaristía. Está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida.
vida, tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida, y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es tu cuerpo vivo, Cristo, el que me ayuda a vivir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de mi sangre el que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Señor, me da vida, tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oremos, Dios Todopoderoso, ya que nos has alegrado con la participación en tu sacramento, no permitas que nos separemos de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a pedir a la pareja que nos dirija algunas palabras. Julia no quiere subir porque su marido está trabajando y va a venir por la tarde. Pero ven tú y recibe la bendición. Somos Justo y Francias. Pueden sentarse un momentito, por favor. Permítanme leerlo para ser más breve. Damos gracias infinitas a Dios por el regalo que nos ha concedido de disfrutar 49 años. En un porciento muy elevado, la belleza y beneficios de vivir el sacramento del matrimonio. Queremos decirles, especialmente a los matrimonios jóvenes que inician sus proyectos de familia, que sí se puede. Una clave que ha funcionado mucho en nosotros es tener a Dios en primer lugar, es frecuentar la Eucaristía y ocuparnos cada día de que uno al otro se sienta amado y valorado. Para mantener activa la estación de primavera, es bueno tener presente que el amor no tiene edad y que lo que amamos necesitamos cuidarlo y ponerle atención cada día. Que Dios bendiga a todos los matrimonios. Que Dios siga bendiciendo a estas parejas, Julia, Nicolás, también Justo y Francia. Gracias.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. La celebración ha terminado. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Agradecemos también a los medios que han permitido que esta Santa Eucaristía llegue a tantos lugares en nuestro país, en nuestro Santiago y en el mundo entero. Pasen un feliz resto del día. Es hermosa la vida si hay amor. Es hermoso el paisaje si hay color. Es hermoso entregarse por entero a alguien. Por amor, por amor. Son hermosos los besos y hay amor. Son hermosas las manos y hay amor. Son hermosos los ojos cuando miran todo. Con amor, con amor. Por amor, es fácil renunciar y darlo todo sonriendo.